¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde les voy a hablar, como ya vieron, de iOS 15 Beta 8. Ya está disponible, así que por favor amigos no olviden dejar su like, suscribirse y también activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo. Ok amigos, continuando con el video, recuerden que de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone, exactamente lo que yo estoy viendo y haciendo en mi dispositivo. Y es que realmente en esta nueva beta, y como dije en el video anterior de la semana pasada de la beta 7, ya no vamos a tener como grandes cambios, novedades y demás, o funciones nuevas o funciones extras. Al contrario, realmente nos quitaron SharePlay, y esa es una función bastante interesante de FaceTime, y en esta no es la excepción. Incluso yo no he notado ningún cambio, y aquí en el Release Notes de iOS 15 Beta 8 que publica Apple oficialmente al momento de tener la beta disponible, pues no hay nada, simplemente todo está relacionado a corrección de errores, estabilidad y en sí mejoras en el rendimiento, mejoras en el uso y funcionamiento de iOS 15. Y esta beta es bastante estable, lo poquito que lo he estado usando pues está bastante bien, la batería de por sí va bien, no va nada mal en respecto a mi iPhone, pues saben, y si no lo sabían, la batería o el estado de mi batería no es el mejor. Vamos a entrar, por ejemplo, tengo 84%, entonces no es realmente la mejor batería y tampoco me quejo, pero en iOS 15 el consumo de batería siempre fue un poco más en las primeras betas, ya después de la beta 5 fue mejorando y ahorita pues la noto bastante estable. Puede que esta sea la última beta como tal, puede que la próxima semana, que es cuando Apple mande las invitaciones seguramente del evento donde presenten nuevos productos como el iPhone 13, el Apple Watch y algunas otras cosas, pues sea la beta final, por así decirlo, pero no se llama beta, sino que le llaman Golden Master o también Release Candidate, que son como las versiones ya finales, la versión que va a ser prácticamente pública para todo el mundo una vez que termine el evento de la presentación del iPhone. Entonces creo que es prácticamente todo en esta beta y próximamente en la beta final, por así decirlo, que ya va a ser la versión final de iOS 15 para desarrolladores primero, para que sea después de manera pública, pues no vamos a tener nada más. Algunas aplicaciones de banco no funcionan correctamente, pero eso no es culpa de iOS como tal, es simplemente de que las aplicaciones o los desarrolladores, las dueñas, las compañías dueñas de esas aplicaciones no actualizan, no están optimizando sus aplicaciones para iOS 15, pero poco a poco las van a ir actualizando, sobre todo muchos o muchas empresas esperan a que sea oficial iOS 15 y ahí sí lanzan la actualización para lo que es su aplicación. En mi caso Twitter me crasheaba bastante y creo que ahora funciona mucho mejor, pero repito, no es culpa o no es gracias en este caso a iOS 15 en esta beta 8, sino que también Twitter pues ha mandado poco a poco actualizaciones y eso ayuda bastante al rendimiento y optimización con iOS. Así que bueno, es prácticamente todo en este video amigos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les está pareciendo iOS 15? Esta beta 8 es simplemente corrección de errores y que sea muchísimo más estable, repito. Díganme en los comentarios qué les pareció. ¿Tienen ya la beta o no? Ni siquiera tienen iOS 15, díganme ustedes. Por favor no olviden dejar su like amigos y nos vemos hasta el próximo video. Bye.